Bueno, pues damos inicio a este seminario web. Me presento, soy Dora Moncada, coordinadora de asuntos ambientales de la ANDI. Particularmente lidero la iniciativa de biodiversidad y desarrollo desde el 2014. Y desde esa iniciativa movilizamos una gestión colectiva empresarial en temas de biodiversidad. En este webinar hemos diseñado de manera especial para ustedes un material que esperamos sea de total interés. Vamos a contar con invitados especiales. La ANLA nos va a acompañar con algunas palabras que nos envía de manera especial el doctor Rodrigo Suárez, director general de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, quienes además apoyarán toda esta agenda de CIP Colombia ANDI a través de la agenda que tenemos de largo plazo 2019-2022, en donde venimos trabajando ya hace un buen tiempo de manera muy interesante y con mucha fuerza. Asimismo, tenemos el gusto de contar con Hernando García. Doctor Hernando, bienvenido, director general del Instituto Humboldt. Además, Hernando es parte de la entidad coordinadora del CIP Colombia y más adelante nos va a compartir unas palabras. También nos acompañan dentro del delegados de Minambiente, instituciones como el DNP, Parques Nacionales, nuestros aliados Instituto Sinch, Instituto Humboldt y ONGs que hacen parte y que acompañan muchos de los proyectos que venimos liderando desde la iniciativa Biodiversidad y Desarrollo, que tiene operación en el Putumayo, en el Caribe colombiano y recientemente en la Sabana de Bogotá. También le doy la bienvenida a todas las empresas de la ANDI, a todas las que han mostrado muchísimo interés sobre esta nueva plataforma y que hoy se consolida como un vehículo para lograr contribuciones colectivas al conocimiento de la biodiversidad. Doy bienvenida al Comité Nacional Ambiental de la ANDI, al Comité Ambiental Minero Energético de la Asociación. De igual manera, doy las gracias a la Cámara de Procultivos, a la Cámara de Industria Cosmética y de Aseo y en general a todos los asistentes que hoy nos acompañan y que se suman a esta gran apuesta de contribuir al conocimiento de la biodiversidad del país. El objetivo de esta sesión es primero pues darles a conocer este trabajo que con mucho esfuerzo hemos hecho con CIP Colombia para que hoy sea una realidad y es una alianza que busca datos abiertos sobre biodiversidad del sector empresarial. Asimismo, queremos dar a conocer la experiencia de varios líderes empresariales que ya hacen parte del CIP Colombia, que creen en esta herramienta, que creen en los datos abiertos, para en voz de estos líderes poder animar y convocar a muchos más actores y empresas a hacerse parte de esta plataforma que nos permite compartir datos de biodiversidad y sobre todo que nos va a permitir a futuro análisis estratégicos frente a la contribución que tiene el sector privado en la gestión integral de la biodiversidad para una mejor toma de decisiones. Asimismo, queremos presentarles en qué consiste la alianza, a qué le está apuntando este gran pacto, cuál es la línea de tiempo que tenemos y abrir un espacio para escucharlos, para intercambiar. Nuestra idea es que ustedes nos puedan compartir todas las inquietudes, todas las preguntas a través de toda la jornada en el chat y ya en la parte de cierre del evento una sesión de preguntas y respuestas para poder tratar de cubrir el mayor número de las preguntas y sobre todo pues animarlos a que posterior al evento podamos dar curso a hacerse parte, digamos, de esta iniciativa, una iniciativa que cobra mucha importancia si tenemos en cuenta que este año se reafirman los compromisos de Colombia en el marco de la biodiversidad post-2020, así que estamos muy contentos de ser el sector privado un actor activo, propositivo y a la vanguardia en la generación de este tipo de alianzas que buscan la contribución colectiva en la gestión integral de la biodiversidad. Les agradezco a todos para orden del día que cuando vayan a hacer las preguntas por el chat incluyan su nombre completo y la entidad o empresa a la que pertenecen para poder dar alcance a todas las preguntas, idealmente en el marco del evento, sino posteriormente con las memorias de la sesión.
Bueno, sin más preámbulos, quiero dar inicio entonces con la apertura del evento, darles de nuevo las gracias por sumarse a esta iniciativa. Desde la ANDI queremos seguir muy presentes a través de estos mecanismos virtuales para que ustedes sigan haciéndose parte de todos los procesos que lideramos de la mano con el sector empresarial. Y es por eso que quiero primero darle la palabra a Rodrigo Suárez. Rodrigo Suárez nos envía un video muy especial para todos ustedes. Seguido del video de Rodrigo, vamos a darle la palabra al doctor Hernando García, que hoy nos acompaña y que es un gusto tenerlo en este webinar. Y finalmente le voy a dar la palabra a Carlos Herrera, vicepresidente de Desarrollo Sostenible. Entonces, adelante, Rodrigo. Un saludo muy especial por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, esperando que cada uno de ustedes se encuentre muy bien, al igual que sus familias. Un saludo muy especial a Carlos y a los diferentes empresarios que se encuentran el día de hoy. Digamos que vemos de una manera muy oportuna, muy diciente, la apuesta que tiene, digamos, el sector productivo con la biodiversidad de este país. Igualmente, un saludo muy especial a Hernando García y por nombramiento como director del Instituto Alexander von Humboldt. Para nosotros definitivamente es un hito, digamos, el tema de la biodiversidad. Lo hemos venido trabajando de una manera muy importante y más cuando Colombia es uno de los países de megadiversos. Igualmente tenemos unas apuestas importantes, lo que quedó establecido en el Plan Nacional de Desarrollo, en el artículo 321, y la apuesta que hemos tenido de impulsar, digamos, todos esos planes de compensación y del 1%. Venimos trabajando fuertemente en el desarrollo de unos indicadores y obviamente en una relación única, digamos, especial con el sistema de información de la biodiversidad, con nuestro modelo de almacenamiento de datos para efectos de que podamos compartir información en tiempo real. Esa es una apuesta que hemos definido con Hernando y que estamos seguros que tendrá los mejores resultados en el corto tiempo. Igualmente, varios de nuestros instrumentos tienen, digamos, esa apuesta asociada a la biodiversidad para que, digamos, el sector sea un jugador importante en estos aspectos. Hoy estamos haciendo los cruces de lo que pueda ser nuestras obligaciones con las metas, digamos, actuales de la autoridad, con lo que puedan ser las apuestas y las definiciones de las metas Aichi, así como las del Objetivo de Desarrollo Sostenible. En ese sentido, pues seguiremos trabajando y felicitamos la iniciativa liderada por la ANDI con el trabajo y la articulación del Sistema de Información de Biodiversidad. Muchas gracias. Muchas gracias a la ANLA por hacerse parte de este evento y sobre todo por el camino que nos espera de trabajo conjunto en el marco de la agenda para acompañar precisamente a todas las empresas que decidan hacerse parte integral de esta plataforma y contribuir al conocimiento de la biodiversidad del país. Ahora damos, por favor, la palabra al doctor Hernando García. Bienvenido. Te damos la palabra. Gracias, Dora. Bueno, un saludo muy especial a ti, un saludo muy especial a Carlos, un saludo muy especial a todos los que están conectados en este momento, en este evento tan especial. Estoy en este momento, además de representar al Instituto Humboldt, realmente estoy representando a todo el comité directivo del Sistema de Información sobre Biodiversidad. Es un comité directivo que cuenta con la participación del Ministerio del Medio Ambiente, Parques Nacionales, los cinco institutos de investigación: está el Humboldt, está el SINCHI, el IAP, el INVEMAR y el IDEAM. E igualmente, parte del comité directivo de la Universidad Nacional de Colombia. Es un honor poder consolidar esta alianza que ya hemos avanzado. Dora, venimos trabajando desde el programa Biodiversidad y Desarrollo varios años. Tenemos varios frentes de trabajo con la ANDI en el Putumayo, en el Caribe, en toda esa zona estratégica del piedemonte amazónico del país, donde estamos trabajando en articulación con la autoridad ambiental del país, con el Ministerio de Medio Ambiente, pero con la empresa privada y con los diferentes actores claves de la región, con el SINCHI, para el caso del Putumayo. Yo creo que este es un paso enorme, además, porque estamos ahora conectando a las empresas a través del liderazgo de ustedes como la ANDI, en un elemento fundamental para el país, que es la generación de conocimiento.
Colombia, además de ser un país megadiverso, es un país que requiere que cada vez más, con ese gran propósito de la sostenibilidad, logremos que el conocimiento sea la base de una discusión que planifique el desarrollo. Y pues es fundamental en este ejercicio que las empresas privadas se sumen en la integración de este conocimiento. El Sistema de Información sobre Diversidad es de país, es de Colombia. Nosotros como Instituto Humboldt tenemos la responsabilidad establecida en la Ley 99 de fortalecer la coordinación de este sistema, pero es un sistema que no es del Humboldt, realmente es de Colombia. Son más de 7.5 millones de datos que en este momento tenemos disponibles para el mundo y para toda la política que requiere ser informada en Colombia. Son más de 120 entidades que están en este momento publicando datos, compartiendo esta información. Hoy cuando Colombia, por ejemplo, está en la discusión, por ejemplo, la ratificación del convenio de Escazú, donde precisamente una de las variables críticas para la solución de los conflictos socioambientales es la democratización del conocimiento. Creo que estamos dando un gran paso donde la empresa privada va a ser un actor clave en la publicación y en la democratización del conocimiento sobre diversidad. Estoy seguro que con esto ganamos todos. Gana el sector ambiental en el país, gana el sector empresarial y finalmente gana toda la sociedad, porque vamos a poder seguir avanzando en una senda de desarrollo donde las empresas son líderes y son el de dar ese desarrollo en un contexto de sostenibilidad. Necesitamos que todo ese conocimiento sea útil, pertinente y disponible. Y este es el propósito de esta alianza. Agradezco de nuevo el liderazgo de la ANDI, agradezco el liderazgo también del equipo coordinador del CIP Colombia, que claramente con esto dan un avance fundamental también para la construcción de ese conocimiento que requeremos en el país. Entonces, pues nada, Dora, felicitaciones, estaré aquí también atento a las exposiciones y pues una invitación a todos para que se sumen a esta gran alianza. Muchas gracias, Hernando. Claro que sí, este es un paso más a este esfuerzo biodiversidad y desarrollo. Seguimos creyendo que las empresas son un vehículo para la gestión integral de la biodiversidad y que sin duda tiene un papel fundamental en la ampliación del conocimiento que tenemos de la diversidad del país. También quisiera darle entonces paso a Carlos Manuel Herrera, Vicepresidente de Desarrollo Sostenible de la ANDI, para que en cabeza suya pues demos apertura oficialmente ya al evento. Bienvenido, Carlos. Bueno, muy buenas tardes para todos. Es un gusto compartir aquí con Hernando, con Ana María, con todos los colegas del Ministerio, de ANLA y con una masiva participación de empresas que demuestra cómo la iniciativa de diversidad y desarrollo, que es una iniciativa de las empresas que nosotros tenemos el gusto de coordinar, es una realidad para el país. Hoy en día que nos vemos un poco abocados a una pandemia, a una tragedia, es más evidente la importancia de ser más resilientes. Y esa resiliencia no solo tiene que ver con los temas hoy en día de salud, sino con temas como el cambio climático y la destrucción de la naturaleza. Aumentar la resiliencia pasa por mejorar el sistema de información. Y creo que es un poco el espíritu de esta alianza con el CIP, que nos alegra mucho, que destacamos. Es un compromiso del sector privado de ser parte de la construcción de la base de información de diversidad del país para mejores decisiones. Hay una gran oportunidad, no necesitamos sino mejorar y coordinar los esfuerzos. Hoy en día una empresa como las que nos acompañan hoy tienen que hacer estudios de impacto ambiental, tienen que levantar líneas bases para las tareas de compensación, tienen programas voluntarios en el marco de sus agendas corporativas, tienen unos porcientos, sustracción de reservas, cantidades de estudios que generan información muchas veces en zonas donde se tienen debilidades, ausencias, y qué bueno podernos coordinar con el CIP para tener un mejor sistema de información para el país. Creemos que esta alianza es una alianza muy importante para un tema central, como es, yo creo que la preservación de los servicios de los ecosistemas. Si no los entendemos, no vamos a poder ser tan eficientes. Y creo que a partir del compromiso de trabajo vamos a poder aportar más del sector privado, vamos a poder estandarizar la manera como se recoge la información, vamos a poder generar sinergias con las instituciones públicas, con las universidades, vamos a brindarle información al público. Este tema de ciencia abierta me parece muy democrático. Poderle darle mejor información a todo el público
creo que es importante. Y finalmente vamos a poder aumentar con esta información el impacto de las medidas que hace el sector productivo en favor de la restauración y la protección de los ecosistemas. Entonces saludamos, nos complace mucho unirnos con el CIF. Hemos tenido un trabajo con los institutos que hacen parte de él, con el Bonjumbo, con Sinchi, con Parques, que creo que alimenta este compromiso del sector privado de ser un actor decisivo en la recolección de información para poder cumplir las metas políticas, para sumar a Chi y finalmente para que la diversidad sea un medio para el desarrollo del país. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Entonces, oficialmente damos inicio a nuestro evento. Palabra al coordinador del CIF, a Dairo, para que dé la apertura y detalles de la agenda que vamos a tener durante la jornada. Muchas gracias, Dora. Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Dairo Escobar. Coordino el Sistema de Información sobre Biodiversidad de Colombia. Y pues es un gusto poder contar con esta masiva asistencia a esta invitación. Sabemos que hay muchísimos compromisos en paralelo andando en cada una de sus agendas y a pesar de estar en este escenario de confinamiento, es cada vez más difícil encontrar espacios que nos permitan encontrarnos y conocernos e intercambiar experiencias. Bien, en los próximos minutos lo que buscaremos es dar un contexto sobre las partes que conforman la alianza, iniciando con la iniciativa Biodiversidad y Desarrollo de la ANDI, luego con el CIF Colombia, para pasar a escuchar algunos de los testimonios de las empresas que ya participan como publicadores de datos a través de sistemas como estos, para luego presentarles los detalles de la alianza y cómo esperamos que ustedes se sumen y participen. Así que, pues Dora, muchísimas gracias y nuevamente te doy paso para que nos cuentes sobre esta iniciativa de la ANDI. Claro que sí, Dairo, muchas gracias. Entonces, vamos a dar inicio con la presentación de la iniciativa. La iniciativa Biodiversidad y Desarrollo es una iniciativa que nace en la ANDI en el 2014 como parte de su plan estratégico. Y debo destacar que por primera vez un gremio multisectorial decide priorizar un tema como la biodiversidad como parte de su estrategia con un propósito aún mayor, que es lograr que el sector privado se convierta en un actor de sostenibilidad. La iniciativa, en ese sentido, se ha convertido en un vehículo, en una plataforma para lograr que un colectivo de empresas de la mano con instituciones como Parques y el Von Humboldt y aliados regionales, en donde también tenemos esfuerzos con el Instituto Sinchi y Corpo Amazonía, entre otros, podamos de manera conjunta hacer apuestas mucho más integrales y de inversión mucho más estratégicas en las cuencas. También se ha convertido en un vehículo de diálogo entre sectores y actores institucionales y grupos locales y también en una oportunidad para contribuir a las políticas y planes que tiene el gobierno en materia de biodiversidad desde el sector privado. Esa es cómo nos inspiramos en los objetivos de desarrollo sostenible, en el hecho de promover alianzas para lograr objetivos comunes y en ese motor que significa garantizar el capital natural base de nuestro desarrollo. También nos inspiramos de todo lo referente al marco internacional, la Convención de Diversidad Biológica y todas las iniciativas que en el marco de la convención se promueven alrededor de biodiversidad y negocios. De hecho, pues celebramos que este sea el año de la biodiversidad y creemos que es una buena oportunidad para seguir dinamizando la acción colectiva empresarial. De igual manera, nos inspira la política de biodiversidad y el desarrollo de todos los instrumentos que en el marco del cumplimiento legal ambiental y de las prácticas de sostenibilidad podemos dar en esta materia. Esta iniciativa entonces se fundamenta en cuatro pilares y busca convertirse en un marco de referencia como la Plataforma Biodiversidad y Negocios de Colombia. Y en este marco, la iniciativa se moviliza a través de cuatro ejes centrales. El primero es fortalecer capacidades tanto de instituciones como de empresas, de la mano con estos aliados, Parques, Humboldt, actores institucionales como el Sinchi, autoridades ambientales y ahora el CIF,
pero también buscamos que empresas que comparten cuencas puedan generar una inversión conjunta y de manera mucho más estratégica en tres zonas del país en donde venimos trabajando: Caribe, Putumayo y Sabana de Bogotá. De igual manera, creemos en la gestión de conocimiento y en estrategias de seguimiento y monitoreo cada vez más colectivas, más estratégicas y que contribuyan a las políticas del país. Y finalmente, creemos que este trabajo se constituye en un vehículo para contribuir a instrumentos como el manual de compensaciones, política de biodiversidad, entre otras. Y de manera especial, quiero destacar que con CIP Colombia estamos viendo grandes oportunidades. Creo que hacía falta una alianza como esta para buscar análisis mucho más estratégicos del papel que puede desempeñar el sector privado en la gestión de biodiversidad. Y es ahí donde se configuran tres temas que destacamos. Lo primero es la gran posibilidad de que empresas de la ANDI, incluso empresas de distintos sectores y gremios, se sumen para empezar a generar análisis temáticos mucho más estratégicos. Qué interesante sería que muchas de nuestras empresas que tienen actividades relacionadas con bosque seco puedan empezar a publicar sus datos y empezar a tener un aporte frente a la contribución que tiene el sector privado en la gestión integral de este ecosistema. Como por ejemplo, cuál es el aporte que tiene la biodiversidad por parte del sector minero, petrolero. Vemos que también acá está la industria cosmética, industria de aseo y por qué no también otras industrias como la industria de alimentos, entre otras. También a través de nuestras iniciativas, como les mencionaba, Caribe, Putumayo, Sabana de Bogotá, creemos que este puede ser una posibilidad, una oportunidad para que empresas e instituciones que comparten accionar en un territorio podamos ponernos de acuerdo en cuáles son los datos estratégicos a generar en el marco regional de nuestras iniciativas. Quiero destacar que hay muchos vínculos que hemos encontrado entre biodiversidad y empresa. No todo tiene que ver con inversión compensación. También vemos que hay muchas oportunidades para integrar la biodiversidad con el sector privado desde la cadena de valor. También desde el punto de vista de los servicios ecosistémicos y desde la gestión de riesgo. De esa manera, las 1.460 empresas que representa la ANDI, 50% del PIB nacional, se convierten en una gran oportunidad para vincular y jalonar empresas a la gestión integral de biodiversidad y, por supuesto, a los datos CIP Colombia. Particularmente en la zona de Putumayo, la ANDI lidera una iniciativa que busca, de la mano con el sector hidrocarburos, el Instituto Sinchi, Amazonía, parques no compensados, y es ahí a través de esta alianza que también buscamos generar contribuciones mucho más estratégicas, más regionales al sistema de información de biodiversidad, iniciativa que también promovemos en el Caribe, en la zona de Canal del Dique y Montes de María, y en donde vemos muchas oportunidades de contribuir. ¿Y por qué no pensar en una ventana especial de cifras Putumayo? Venimos trabajando en eso de la mano con el director de Corpo Amazonía, creo que nos acompaña durante la jornada también, de la mano con CIP, la gobernación. Entonces, es una gran inmensidad, digamos, de alternativas que podemos tener en donde no solamente el sector privado, sino también instituciones de manera conjunta, podemos hacer grandes apuestas sobre los datos de biodiversidad del país. Una oportunidad de tener datos regionales que hoy queremos anunciarlo en el marco de la Alianza Putumayo, pero creemos que puede ser una fuente de inspiración para otros escenarios regionales. Y en ese sentido, quiero en ese marco darle la palabra a CIP Colombia para ya entonces adentrarnos en lo que significa esta plataforma y cómo nos conectamos desde la ANDI. Súper, Dora, muchísimas gracias. Bien, yo quisiera compartirles un poco acerca del CIP Colombia como contexto. El Sistema de Información sobre Biodiversidad de Colombia pues es hoy una red nacional de organizaciones, iniciativas y personas que facilita la publicación de datos y pone a disposición de todo el mundo la información sobre diversidad biológica que investigadores y ciudadanos comparten en línea sin importar su ubicación geográfica. En respuesta a las recomendaciones de los convenios acordados entre naciones,
El CIP Colombia cuenta con la participación al día de hoy con 134 organizaciones de diferentes sectores. Tenemos universidades, centros, institutos de investigación, autoridades ambientales, ONGs, por supuesto el sector empresarial, redes de especialistas e iniciativas de ciencia participativa, consolidando de esta manera la infraestructura más grande de datos de la naturaleza que tenemos en el país y que posibilita el uso sostenible de la biodiversidad y la mejora de la calidad de vida de las personas. Esta red es apoyada por un equipo de profesionales que aseguran la operación y la comunicación del sistema a partir del direccionamiento del comité directivo y comité técnico que comentaba en un inicio el director del Instituto Humboldt, Hernando García, donde este comité, que está conformado por las organizaciones que ustedes están viendo en pantalla, pues representan los intereses de todos los socios y por supuesto pues de todo un país. El CIP Colombia cuenta con una política de acceso abierto soportada en estos principios orientadores que todos los socios reconocen y aplican y que nosotros hemos agrupado en una política llamada Crear, Compartir, Transformar. Son principios como el libre acceso, la confianza, la participación, la atribución, la cooperación, la responsabilidad y la transparencia. El CIP Colombia entonces les permite a ustedes como organizaciones, como empresas, poder compartir en línea todos los datos que capturan en campo, estandarizarlos y publicarlos para contribuir de esta manera a la investigación, la educación, la toma de decisiones y ampliar el conocimiento que tenemos sobre nuestro entorno. Durante el proceso de estandarización, las organizaciones reciben un apoyo técnico por parte del equipo coordinador para garantizar la calidad de los datos a nivel de formato, a nivel de la información taxonómica y geográfica, haciendo uso de diferentes herramientas en línea que en la medida en que una empresa o una organización va familiarizándose, pues puede también incorporar esta caja de herramientas en sus procesos internos como publicador de datos. Los tipos de datos publicables pueden clasificarse, cada publicador puede seleccionar el tipo y uso de atribución que le desea dar a su publicación, obteniendo un reconocimiento público por su aporte. De igual forma, pues el CIP Colombia hace posible que cualquier ciudadano del mundo, como ustedes, pues pueda acceder a todos estos datos publicados de manera libre y gratuita a través de los diferentes portales de información que nosotros disponemos. Los tipos de datos que son publicables pueden clasificarse en tres grandes grupos. Tenemos como primer grupo los registros biológicos que generalmente están compilados en inventarios o especímenes depositados en colecciones biológicas. En un segundo grupo tenemos los eventos de muestreo que generalmente están derivados de transectos, parcelas permanentes o actividades de fototrampeo, permitiendo de esta manera pues, poder documentar muy bien no solamente la presencia de las especies, sino también la abundancia o la riqueza que puede haber de ellas en el territorio. Y finalmente tenemos un tercer grupo de datos que son las listas de especies. Y estas listas pues, pueden tener un alcance regional o temático, dependiendo de los intereses que tenga un publicador. Dentro de este grupo, pues, incluimos ya también varias listas de referencia taxonómica que nos permiten, pues, hacer evaluaciones masivas de la calidad de los datos que son compartidos a través del CIP Colombia. En cuanto a las cifras que ustedes están viendo en pantalla, pues, son cifras que son una realidad gracias a la participación de todas estas organizaciones que les he venido contando. Tenemos a la fecha más de 7 millones de registros biológicos disponibles a través del CIP Colombia para su consulta y descarga, 49 eventos de muestreo y 184 listas de especie con diferentes alcances. Los datos publicados a través del CIP Colombia no son un mundo aislado, es decir, el ejercicio no va simplemente o no llega hasta el punto de publicar a través del CIP Colombia. Esto realmente es un universo mucho más amplio y conectado, y la publicación de datos a través de sistemas como este lo que permite es generar un valor e impacto positivo en acuerdos globales como la Infraestructura Mundial de Información sobre Biodiversidad, GBIF,
el grupo de observaciones de la Tierra GeoVON, la plataforma intergubernamental de biodiversidad y servicios ecosistémicos, CITES, el convenio de la diversidad biológica y finalmente ese objetivo máximo, el objetivo más noble que tenemos como sociedad, que son los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, en la medida en que podemos compartir datos de esta manera organizada y estandarizada, pues vamos a generar insumos importantes y estratégicos para que las decisiones que se toman en términos de los acuerdos y las metas para la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad, pues sea cada vez mucho más acertada. Y a partir de esos acuerdos en estas instancias globales es que luego podemos retornar al país con unas metas mucho más claras, aterrizadas y ajustadas al contexto nacional, que se materializan en políticas nacionales sobre la biodiversidad. Desde el CIP Colombia queremos que pues ustedes como empresas, como organizaciones, pues formen parte del CIP Colombia y juntos construyamos un país en el que la información sobre la biodiversidad sea libre y disponible universalmente para la ciencia, la sociedad y un futuro sostenible. Estoy seguro que pues ustedes querrán conocer un poco más sobre el CIP Colombia, sobre esta red nacional sobre biodiversidad, así que los invito por el momento a consultar un poco más sobre su funcionamiento y su alcance en el enlace que está en pantalla, cipcolombia.net, y que buscaremos en el marco de esta alianza pues socializar y compartir mucho más en detalle para que ustedes se familiaricen con todas las oportunidades existentes en el marco del sistema de información sobre biodiversidad. Voy a aprovechar que tengo la palabra para contarles un poco acerca de aquellas empresas que ya participan como publicadores de datos abiertos sobre biodiversidad. Colombia es uno de los países pioneros y referentes en el mundo, en el mundo respecto a la participación de las empresas como publicadores de datos a través de sistemas nacionales de información sobre biodiversidad que tienen pues estos respaldos de gobierno. Hoy en el país pues contamos con la participación de 11 empresas que de manera independiente han tomado la decisión de ser publicadores de datos a través del CIP Colombia bajo este modelo que les he venido contando. Esta participación de las empresas que ustedes ven en pantalla pues se ha venido dando a partir de las actividades de gestión ambiental que realizan en su día a día y que pues en este espacio del webinar que tenemos el día de hoy, pues queremos compartir con ustedes algunos de los testimonios de estas empresas acerca de la experiencia de publicación. Así que pues vamos a escuchar tres casos sobre qué nos dicen las empresas. Buen día, mi nombre es Laura María Ramírez, yo soy bióloga coordinadora de proyectos de INECO Consultoría Ecológica. Bueno, nuestro aporte al Sistema de Información de Biodiversidad de Colombia nace con el permiso de recolección de especímenes. Este tiene por obligación la publicación de los datos, la generación de ese certificado, cuando se regresa de campo. Nosotros hemos reportado en este sistema de información sobre fauna, flora, especies en veda, epífitas y otros hábitos, así como ecosistemas acuáticos que hemos caracterizado. También nuestra información pues, tiene tanto observaciones como recolecciones temporales o recolecciones definitivas. Esto nos ha permitido obtener un total de más de 86.000 datos publicados en este sistema y gracias a esto hacemos parte de los socios publicadores del CIP desde el año pasado, lo cual nos ha permitido también participar a nivel mundial del Sistema de Información de Diversidad Global, GBIF, así como participar en algunos eventos como el GeoVON Colombia. Bueno, el beneficio como tal de aportar al conocimiento de la biodiversidad es fundamental y esto nos ha permitido a nosotros como el sector privado aportar información de algunos sectores en los cuales de pronto la academia no ha podido ingresar. Para finalizar, el reto que puede tener principal el Sistema de Información de Biodiversidad es visibilizarse un poco más, destacarse más, publicar de una manera mucho más visible los datos con los que cuenta, así como debería ser un vínculo más fuerte con la ANLA, de tal manera que se permita la publicación también de observaciones.
ya que en este momento no lo están permitiendo con los permisos de investigación. Asimismo, que esta información que el sector privado publica sea realmente visible, ya que actualmente nosotros publicamos en una plataforma que se llama el IPT y no es público para todas las personas. Muchas gracias. Bien, entonces ahí escuchábamos a Laura María Ramírez de INERCO, coordinadora de proyectos. Y ahora vamos a darle paso a Luis Francisco Madriñán, gerente de gestión ambiental de Cerrejón. Mi nombre es Luis Francisco Madriñán, soy el gerente de gestión ambiental de Cerrejón. Nosotros hemos participado dentro de la plataforma del CIP Colombia desde hace poco más de un año. En ese periodo de tiempo hemos, digamos, ya contribuido al sistema con cerca de 450 especies, más de 1.200 registros, y hemos contado ya con más de 66 observadores que han aportado directamente a esta plataforma. Decidimos unirnos a esta iniciativa de volver pública nuestra información biológica como un punto de aportar un grano de arena a la investigación en el país, en poder mostrar, digamos, en nuestra área de influencia qué especies habitan, cómo se están moviendo y cuál es, digamos, su presencia en la zona. Para nosotros, el beneficio que ha tenido esto ha sido poder hablar con las comunidades y mostrarles dónde se ubican estas especies. Para nuestros empleados, comprender cómo funcionan los corredores biológicos de la empresa. Y ha sido, digamos, un gran aprendizaje para el equipo de nuestro departamento de gestión ambiental, en el que cada día podemos aportar algo más para la información del país. ¿Cuáles son los retos y los desafíos que tenemos nosotros? Pues el reto es a veces el temor que tienen otras empresas de aportar esta información o qué puedan decir si aparece una especie bajo un grado de amenaza. En nuestro caso ha sido altamente enriquecedor encontrar que dentro del complejo minero sí viven especies en grado de amenaza. Tenemos, digamos, jaguares, tenemos pumas, tenemos monos marimonda, mono araña, y más de 150 especies de aves que habitan el corredor minero. Entonces, digamos, la invitación para otras empresas es que se sumen a esta iniciativa y así todos podamos aportar nuestro grano de arena para la biodiversidad del país. Súper, y ahora vamos a darle paso a Lina María Inestrosa, profesional ambiental de ISAGEN, una de las empresas que tiene una mayor antigüedad como publicadora de datos a través del CIP Colombia. Mi nombre es Lina María Inestrosa Blandón, soy profesional ambiental de ISAGEN. ISAGEN es una empresa privada que genera y comercializa energía. Actualmente cuenta con 7 centrales de generación que suman 3.032 megavatios. Desarrolla un portafolio de energías renovables que aprovechan fuentes como el agua, la luz solar y el viento. En cuanto al tipo de datos que genera la compañía, estos datos sobre biodiversidad están asociados generalmente a estudios de impacto ambiental y a monitoreos o estudios que hacen parte de proyectos en la etapa de construcción y al seguimiento de los planes de manejo ambiental en la etapa de operación de cada una de las centrales de generación. Dentro de los datos más relevantes generados e ingresados al CIP Colombia se encuentran monitoreos de especies de flora y fauna que datan de 2007. Año en el cual ISAGEN se incorporó al sistema de información sobre biodiversidad en Colombia. Sí. Reutilizamos los datos que adjuntamos al portal, específicamente de la gerencia de proyectos, para complementar la información de la línea base de estudios de procesos. Dentro de las motivaciones tenemos dos. Una es fortalecer la coordinación interinstitucional poniendo a disposición y divulgación la información biológica en el portal y que la información generada contribuye no solo a dar cumplimiento de nuestras obligaciones con las autoridades ambientales, sino que también aporta información valiosa para el país, en su mayoría de zonas donde la información de registros es muy pobre o desconocida. Dentro de la experiencia que tenemos en la publicación de datos, podemos decir que al ser una de las empresas pioneras, la experiencia ha sido bastante satisfactoria. Siempre se ha contado con el apoyo de los profesionales de CIP, quienes han facilitado todo el proceso. Dentro de los mensajes que la empresa quiere llevar es que al poner la información disponible, fomentamos que la información pueda ser utilizada por diferentes grupos e incluso otras empresas que tengan proyectos en las mismas regiones. Uno de los beneficios que ha identificado la empresa es poder tener a disposición la información
para complemento de nuestros propios estudios, teniendo en cuenta que la gran cantidad de datos que se genera desde proyectos y PMA de los centros productivos queda a disposición y queda en el portal para ser consultado por cualquier ente o persona que lo necesite. Bien, pues esos eran tres testimonios que queríamos compartir con ustedes sobre estas experiencias positivas y los retos que todavía persisten para seguir facilitando y garantizando que este camino o este proceso de publicación de datos pues sea cada vez más eficiente, más visible y más incidente en el país. Ahora le voy a dar paso nuevamente a Dora para que comentemos un poco acerca de los detalles de esta alianza y cómo pues ustedes como empresas o como aliados de las empresas pues pueden hacer parte de la misma. Claro que sí, hay empresas de diferentes sectores, minería, hidrocarburo, energía, pero también otras compañías que hoy nos escuchan, pueden hacer parte del ciclo de impacto ambiental, planes de manejo, programas que reportan el CIP, proviene el CIP privado y sabemos alto subregistro de datos que tenemos que empezar a dinamizar a través de esta alianza. Y lo anterior cobra importancia si se tiene en cuenta que nada más la ANDI agrupa cerca de 1.460 empresas de diferentes sectores, más de 23 cámaras sectoriales, tenemos presencia regional y adicionalmente representamos cerca del 50% del PIB nacional. Entonces hay una gran oportunidad para hacerse parte, para disponer datos y sobre todo facilitar el análisis para la toma de decisiones. Como les comentaba hace un minuto, los datos realmente que están a disposición son muy pocos. Creemos que hay un gran universo de datos que no necesariamente se están reportando o de pronto no se están reportando a través de las empresas, se están reportando a través de organizaciones o de operadores. Entonces el llamado es a poder efectivamente visibilizar esos datos, datos que pueden ser parte de procesos técnicos de los estudios de las empresas, pero también de ejemplares colectados en los procesos de estudios ambientales o observaciones como las que nos mostraba también Cerrejón a través de herramientas como iNaturalista. Creemos que hay una gran oportunidad de elevar los datos. De hecho, creemos que una vez se vaya formalizando este pacto con cada uno de ustedes, esperamos en... Bueno, el llamado es que a través de los estudios de impacto ambiental, planes de manejo y programas de sostenibilidad podamos poner accesibles todos los datos en relación al tema de biodiversidad. Si quieres, en la siguiente imagen podemos mostrar cómo los datos que realmente están en el CIP representan, según la información que nos ofrece la coordinación, el 0.5% de los datos accesibles en el CIP provienen del sector privado. Creemos que hay un alto subregistro y una gran oportunidad para, a través de distintos vehículos de gestión ambiental, contribuir a esta información. Es por eso que creemos, como lo mencionaba hace un momento, bueno, no sé si todos me escucharon, pero la ANDI representa cerca de 1.460 empresas, tenemos 23 sectores reunidos y presencia regional en cerca de 12 seccionales. Y pues esto nos abre una gran posibilidad de realmente contribuir al conocimiento de la biodiversidad en varias partes del país. Muchas veces las empresas tienen preocupación de que ciertos datos tienen cierta sensibilidad frente a la publicación. Creo que el llamado es precisamente a mostrar que biodiversidad y desarrollo son posibles en el territorio, que podemos tener una adecuada... pero también conservar a través de nuestras acciones. Entonces el llamado es digamos, a conocer la renta, entender qué datos puedo publicar y sobre todo, digamos, un canal
¿Me escuchas, Dora? Y en ese sentido, pues, estamos viendo muchas oportunidades. ¿Quieres, Tyron, darle un slide más? Que hoy consolidamos con CIP busca precisamente incrementar la contribución del sector empresarial al conocimiento de la biodiversidad. Para eso, pues tenemos como eje central el sector empresarial. La ANDI además se convierte en un vehículo para conectar también a la ANLA y al CIP. Si quieres, Dairo, continúa. Perfecto, Dora. Voy a retomar un poco lo que mencionaba Dora acerca de la arquitectura de la alianza. Pues para nosotros el sector empresarial es el corazón realmente de esta alianza. Sin el sector, pues esto realmente sería una alianza vacía y es importante la participación de todas las empresas. Estas empresas pues tienen una representación a través de la ANDI como aquella asociación que los agremia y que ha permitido establecer una agenda conjunta con la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 2019-2022. De esta manera, pues la alianza que estamos presentando el día de hoy entre el CIP Colombia y la ANDI pues es una nueva agenda que permite pues darle mucho más valor a todas estas actividades y estas metas que ya se vienen proponiendo desde el sector privado, desde el sector empresarial, que están pidiendo pista y que realmente pues queremos facilitarlas a partir de esta plataforma que les estamos presentando el día de hoy. En cuanto a los roles y la contribución de cada uno de los actores presentes en esta arquitectura, pues tenemos desde el CIP Colombia la oportunidad de orientar, de facilitar, integrar y visibilizar toda la información sobre biodiversidad que el sector empresarial esté dispuesto a compartir y a disponer de una manera accesible, promoviendo pues de la mano con ANDI y con ANLA pues diferentes análisis estratégicos y espacios de diálogo. Desde ANDI se espera pues articular, representar y promover la participación colectiva de todo el sector empresarial y la generación de espacios de conocimiento, diálogo y desarrollo de instrumentos alrededor del CIP Colombia y en general de los datos y la información sobre biodiversidad del país. Desde ANLA se espera pues acompañar el esquema a través de la agenda que les comentaba que ya tienen establecida en el periodo 2019-2022 a través de diferentes mesas técnicas de trabajo con el CIP Colombia y con las empresas que nos va a permitir contar con insumos para mejorar de manera continua y progresiva los instrumentos que publicación o su integración en diferentes instancias, ya sea por temas normativos, temas obligatorios o porque existe una voluntad adicional por parte de los generadores de los datos. Desde el sector empresarial, pues buscamos que haya una participación activa, que puedan contribuir y generar a través de sus actividades diarias, desde la gestión ambiental, pues cada vez más datos que podamos compartir a través de sistemas como el que les estamos contando. Dentro de la alianza, pues nosotros hemos identificado varios beneficios, múltiples beneficios para que las empresas se sumen, entre los cuales podemos destacar algunos como la reputación y el reconocimiento de las empresas que las van a consolidar en el transcurso del tiempo como un referente en el área de sostenibilidad. Yo les contaba que esto en el mundo, Colombia pues es pionero, es innovador, es un ejemplo. Y lo estamos, digamos, lo estamos viendo en iniciativas globales como la Infraestructura Global de Información sobre Biodiversidad, donde este tipo de acciones y de apuestas están siendo reconocidas e implementadas en otros países. Además de esos beneficios, pues las empresas también van a contar con un incremento en la calidad de los datos usados para la toma de decisiones y va a haber una contribución positiva a diferentes índices de desempeño que son de gran interés
y para medir la sostenibilidad o el desempeño de las empresas, como el índice Dow Jones, los principios de Ecuador y el índice de desempeño ambiental que en este momento se encuentra consolidando la ANLA. Entonces, las empresas, a través de la participación en esta alianza, pues estarían adelantándose a ese tipo de elementos que van a generar un impacto muy positivo a nivel país. Entre los otros beneficios que hemos identificado para las empresas, pues hay muchos de ellos que se encuentran documentados en un informe liderado por organizaciones australianas sobre la transformación digital de las evaluaciones ambientales, donde la publicación de los datos generados a partir de estas actividades a través de sistemas como de sistemas de información como este, pues van a permitir que encuentren unos beneficios adicionales, sobre todo asociados a la optimización de los recursos invertidos en los procesos de diseñar una evaluación de impacto ambiental y desarrollarla. Es decir, va a haber un ahorro en tiempo y en recursos, y además de eso, pues va a haber un aumento en la confianza y en la seguridad por parte de sus aliados, de sus terceros, de sus proveedores, de la misma comunidad o de la ciudadanía sobre las operaciones que tiene una empresa en el territorio, ¿sí? Desde el CIP Colombia, pues esperamos ofrecer un asesoramiento personalizado a las empresas durante todo el proceso de publicación, crear y fortalecer capacidades en el personal de las empresas, en los procesos de publicación y uso de datos, y finalmente pues asegurar a partir de todo este trabajo la visibilidad, el reconocimiento y la atribución de su actividad como publicadores de datos. Dora, me estás pidiendo la palabra. Gracias, sí, ya logré conectarme de otra forma. No voy a poner mi cámara para evitar que hayan problemas en la transmisión. Si quieres, termina ahí y pues doy alcance a algunas cosas complementarias de las que mencionaste para cubrir todo lo referente a lo que no se escuchó sobre la alianza. Adelante, Dora, y pasamos con tu intervención luego a los pasos de cómo sumarnos a la alianza. Claro que sí. Bueno, mil disculpas nuevamente. Estoy acá conectada. Poco para resumir, la alianza busca incrementar la contribución del sector empresarial al conocimiento de la biodiversidad a través de los datos abiertos y como Andy y CIP y con apoyo de la ANLA en los espacios que se requieran, buscamos cuatro objetivos centrales. Apoyar para compartir esos datos, van a contar con todo nuestro apoyo precisamente para el acompañamiento en cómo migrar esos datos al CIP Colombia. Es importante destacar que toda esta información tiene un manejo de curaduría por parte del CIP, así que vamos a contar con todo el apoyo. También otra oportunidad que tiene la alianza es poder visibilizar sus datos, pero también visibilizarlos no solamente como empresas, porque pues vemos que también hay una posibilidad además de hacer visibilizar esa información a través de alianzas estratégicas, a través de programas de sostenibilidad que ustedes manejen, pero también a través de iniciativas como Biodiversidad y Desarrollo del Putumayo. Destaco que acá en el chat nos escribe el director Luis Alexander Mejía de Corpo Amazonía. Bienvenido, doctor Luis Alexander, un gusto tenerlo acá. Precisamente nuestra idea es poder visibilizar alianzas como la de Biodiversidad y Desarrollo por el Putumayo en cabeza de la corporación para poder mostrar servicio tan valioso que estamos haciendo en la región. También es importante esta alianza porque queremos consolidar la información, consolidar el conocimiento para análisis mucho más estratégicos y finalmente optimizar. La idea no es que CIP esté tocando la puerta uno a uno, creemos que el gremio ahí tiene un valor fundamental en aglutinar y agregar la inversión. Como decía Dairo, la arquitectura de la alianza parte del eje fundamental que es sector empresarial. Y desde ahí, pues, queremos irradiar a través de nuestras agendas Andy con CIP y Andy ANLA para precisamente facilitar y viabilizar la publicación de todos estos datos en el marco del cumplimiento ambiental pues, que tienen las compañías, pero también desde todos los programas de sostenibilidad.
Creo que Dairo explicó muy bien los roles y la contribución que vamos a tener todos los actores. Y ya quisiera como en este punto de los beneficios, Dairo, destacar tres cosas fundamentales que tú mencionaste. Lo primero que tiene que ver con la oportunidad que tiene el sector privado de contribuir a los datos del país y a la sociedad. Dos, la oportunidad que tiene el sector privado de hacerse parte de esta herramienta y a través de esta herramienta contribuir a propósitos de sostenibilidad de sus agendas como el Dow Jones, pero también las metas nacionales. Y también algo muy importante, ustedes saben que la ANLA viene trabajando en el índice de desempeño ambiental y sin duda el poder contribuir a CIP Colombia se va a convertir en un valor, en una variable que nos suma y nos contribuye precisamente a elevar ese desempeño ambiental de las compañías. Ya con eso pues te daría entonces la palabra, Dairo, para que continúes. Claro que sí. Bien, les estaba contando que pues desde el CIP Colombia pues vamos a ofrecer un apoyo muy puntual para facilitarles a ustedes como empresas la tarea en diferentes dimensiones, en términos de asesoramiento, de creación de capacidad y de visibilidad. Para, les decía también cuando les contaba un poco sobre los detalles de la alianza, que pues las empresas son el corazón, realmente son el corazón de esta alianza, y esto no podría ser posible sin la participación activa de todos ustedes. Para ser parte entonces activa de la alianza es importante seguir y tener en cuenta los siguientes pasos que hemos propuesto y que pues son una guía, son una hoja de ruta, no son una camisa de fuerza, y pues estarán abiertos para que cada empresa o cada organización nos cuente cómo pueden implementarlos para ser una parte activa. Lo primero que nosotros le proponemos es que ustedes puedan poner en conocimiento de las directivas de la empresa todo esto que les estamos contando sobre qué es la alianza, cuál es el alcance, qué es lo que buscamos a partir de ella. Luego, lo que esperamos es que ustedes puedan manifestar como persona, como empresa o como ambos roles, como persona y empresa, manifestar la adhesión a la alianza a través de un sitio web que hemos dispuesto en cipcolombia.net. Empresas, ahí ustedes van a poder encontrar toda la información que hemos venido socializando y van a encontrar un formulario que les va a permitir manifestar esa adhesión a la alianza. Esto simplemente es, digamos, es un respaldo simbólico a lo que nosotros estamos proponiendo, a esta invitación para seguir en contacto y seguir en comunicación. Seguidamente, pues cuando una empresa ha manifestado su adhesión a la alianza, desde el CIP Colombia y en conjunto con la ANDI, pues vamos a comenzar a preparar una serie de material que queremos compartir a través de webinars, en los cuales pues ustedes como empresas van a poder ir familiarizándose con todo este proceso y este modelo de publicación de datos del CIP Colombia, que en realidad es bastante sencillo. Usar esos datos que ya están ahí disponibles para las diferentes actividades de gestión ambiental que están realizando las empresas. Durante ese proceso, entonces, desde poner en conocimiento a las directivas de la empresa sobre esta alianza y el proceso de manifestar la adhesión, pues esperamos que la empresa ya pueda, a través de sus directivas, tener una posición clara sobre si desea ser un publicador de datos a través del CIP Colombia. De esa manera, pues las empresas se registran a través de la URL que está en pantalla. Tenemos un formulario en línea donde las empresas, además de ya haberse sumado a la alianza, pues manifiestan querer ser un publicador de datos a través del CIP Colombia. Una vez esto ocurre, lo que va a pasar es que todo el equipo coordinador del CIP Colombia pues va a estar a la disposición de ese interés que muestre cada una de las empresas. Los vamos a acompañar y los vamos a asesorar en un proceso de priorizar aquellos datos que ustedes como empresa desean publicar, desean compartir, y los vamos a ayudar en ese proceso. Hay empresas que quizás
no quieren compartir toda su información, pero no saben puntualmente cuál debería ser y cuál no, pues nosotros vamos a estar ahí para acompañarlos y para asesorarlos en ese proceso. Este, digamos que este ejercicio de acompañarlos y de asesorarlos en el proceso de la publicación, pues se va a materializar luego con una, con un primer conjunto de datos publicado a través del CIP Colombia, y ahí vamos a encontrar o vamos a sellar de una manera mucho más explícita el resultado de la intención de una empresa de querer publicar datos a través del CIP, y vamos a poder entonces activar otro tipo de instrumentos para asegurar la visibilidad y el uso y la atribución de esos datos que se están compartiendo. Como alianza, pues lo que queremos también es que a partir de todos estos procesos, de estas actividades que llevaríamos a cabo, queremos hacia finales de este año generar un primer análisis y reporte sobre los avances de esta alianza, que luego podamos contarles a todos ustedes qué sucedió a partir del día de hoy hasta finales del 2019, cómo incrementó realmente los datos disponibles sobre biodiversidad a partir de estos esfuerzos, qué procesos se fortalecieron, qué quedó faltando, qué cosas podemos mejorar para que esta alianza pues siga siendo cada vez mucho más fuerte y contemos con muchos más actores involucrados que también están interesados en soportar y en visibilizar lo que está haciendo el sector. A través del tiempo, en la agenda de esta alianza, pues vamos a generar diferentes espacios de intercambio de experiencias, de transferencia de capacidades, con el apoyo de ANDI, con el apoyo de ANLA y CIP Colombia, para que pues esto se mantenga vivo, es decir, que estemos en constante comunicación, que ustedes realmente sientan que esto les está dando a ustedes un respaldo y una hoja de ruta clara sobre cómo participar en un proceso de la construcción del conocimiento de la biodiversidad desde las actividades de gestión ambiental. Bien, esos son los pasos generales que proponemos. No sé, Dora, si quieras agregar algo más. Pasamos entonces a responder algunas de las preguntas que tenemos por parte del público. Gracias, Dairo. No, pues, informarles que vamos a estar apoyándolos, como decía Dairo, durante todo el proceso. Como parte de las memorias que vamos a generar del evento, les vamos a llegar todo un paquete de preguntas y respuestas comunes alrededor del CIP y alrededor de los mecanismos de publicación de datos. De igual manera, pues, le vamos a compartir un documento base de lo que significa esta alianza y cómo sumarse, así como un formulario de manifestación de interés para que empecemos el proceso de contactarlos y empezar a dinamizar los webinars ya más especializados y técnicos. Entonces, quiero darle la palabra a Yesenia Vázquez de la ANLA. Yesenia nos va a ayudar con la dinámica de preguntas alrededor de las orientaciones y consultas que ustedes nos hacen en el chat. Bienvenida, Yesenia, y gracias por acompañarnos en esta sesión. Hola, muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos los participantes. Conforme a las instrucciones indicadas al principio, procederé a leer el responsable de la pregunta y específicamente cuál entidad consideraríamos que podría apoyarnos en la respuesta a la misma. La primera de ellas la formula Francisco Rubiano de Mineros S.A., en donde pregunta que si para publicar los datos en CIP se es necesario tener un permiso vigente de colecta. No, realmente no es necesario. Digamos, hay datos históricos, probablemente datos que hayan sido colectados en años anteriores a la vigencia de la norma que exige un permiso. Esos datos que están antes de la norma, pues pueden ser publicados de esa manera. Actualmente, pues casi que cualquier dato que sea colectado, que sea observado a partir de estas actividades, pues requiere sí de un permiso, y creo que las personas de la ANLA me pueden ayudar a corroborar el tema. Hay otros datos que no requieren esto, y son aquellos que son generados a partir de actividades de ciencia participativa, como las que viene promoviendo Cerrejón. Esos no requieren de este tipo de permisos.
Así que pues nosotros los podemos ayudar dependiendo de cuando se hayan tomado los datos en la fecha del evento, pues definir si en ese momento se requería o no de un permiso para luego hacerlos públicos. Gracias, Dairo. En realidad, efectivamente, no se requiere tener el permiso de colecta para la publicación de los datos. Recordemos, como lo manifestaba Dairo y Dora en sus intervenciones, existen muchos otros elementos que aportan información a la biodiversidad sin estar necesariamente inmersos en un permiso de colecta. Bueno, Erika Tada, de DAO, pregunta, ¿desde el CIP se hace una evaluación para determinar si la especie es nativa de Colombia antes de adicionar a la herramienta? No específicamente. En el CIP Colombia todos los datos, independientes de si son endémicas, exóticas, silvestres, pues tienen la oportunidad de ser visibles o de ser documentadas. Es importante también conocer esa biodiversidad que no es endémica o que no es nativa, para saber pues, cuáles son esos patrones que tenemos en la naturaleza. Entonces, tenemos algunas herramientas que nos permiten hacer ciertos cruces de información con listas de referencia y saber si es una especie que naturalmente o de manera silvestre debería estar distribuida en el país o no, pero eso no restringiría o no limitaría la publicación del dato. Javier Moreno, de CENIT, pregunta, ¿hay alguna limitante en términos de temporalidad de la información? Es decir, ¿se podrían aportar resultados de monitoreos realizados en años anteriores? Por supuesto. O sea, en el CIP Colombia tenemos datos desde las expediciones de MUTIS a la fecha. Y los datos de MUTIS fueron publicados en los últimos años. Entonces, sí se puede totalmente, quizás haya que hacer procesos de digitalización con datos que sean muy viejos, pero pues para eso estamos nosotros, para acompañarlos y orientarlos en el proceso. Bien. Natalia Larte, de Frontera Energy, y Mario de Promigas preguntan, ¿puede llegar a haber duplicidad de la información si la consultora quien realiza el estudio de impacto ambiental publica la información y la empresa quiere reportar en vigencia o en virtud de esta alianza? Sí, correcto. Puede llegar a haber una duplicación, pero tampoco es una limitante. Dentro de la estructura y el modelo de datos que tiene el CIP Colombia, pues tenemos dos ventajas. Una es que contamos con identificadores para encontrar si un mismo dato es publicado por más de una organización, porque es natural que en estos escenarios, pues la generación de un dato, de un conjunto de datos, sea un ejercicio conjunto, ¿sí? Sobre todo en las empresas, pues buscan aliarse con terceros, que son los que van a campo, los que recolectan la información, la estandarizan y luego la empresa pues hace uso de ella para tomar sus decisiones y cumplir con sus compromisos en términos de gestión ambiental. Entonces, esa es una de las ventajas. La otra ventaja es que los conjuntos de datos publicados a través del CIP Colombia no son estáticos. Podemos irnos en el tiempo hacia atrás en buscar esos conjuntos de datos y generar actualizaciones, generar nuevas versiones de esos conjuntos de datos donde sumemos nuevos autores, nuevas organizaciones que hacen parte como coautores de la publicación, e inclusive actualizar el conjunto de datos para que la información sea mostrada de la mejor manera. Esa es de las ventajas o de las cosas más bonitas que tiene el modelo, porque lo que permite es que no importa si un dato se publicó hace 5 años, ese dato a lo largo de los 5 años ha venido mejorando a través de la interacción, a través del uso, a través de nuevos intereses o su reuso en nuevas preguntas de investigación. Entonces, si ya existen conjuntos de datos de sus empresas que fueron publicados por terceros o por otros motivos, a través del CIP Colombia los podemos actualizar sin ningún inconveniente. Luis Alexander Mejía, el director de Corpo Amazonía, nos pregunta,
¿Cómo sería el acompañamiento técnico para estandarizar, publicar y visibilizar los datos a nivel regional de los esquemas colectivos como la iniciativa Biodiversidad y Desarrollo por el Putumayo? Bien, pues sí, es parte de los ejercicios que tenemos aquí establecidos, ¿no? Entonces, pues ahorita en esta coyuntura que tenemos, estamos reinventándonos para poder generar espacios virtuales que no dilaten más tiempo este interés que tenemos por parte del sector, donde a través de webinars muy cortos, todos tengan acceso a las diferentes herramientas e instrumentos que tenemos como CIP Colombia, desde los pasos más básicos hasta los pasos más avanzados, de tal manera que el público que esté involucrado en el proceso de publicación, pues defina qué tanto quiere profundizar sobre estos ejercicios. Nosotros tenemos unos canales de comunicación constantes y abiertos para atender al público a través del equipo coordinador en escenarios. Digamos que antes de la cuarentena, pues contamos también con espacios o programas de formación presencial donde juntamos los intereses de varias organizaciones, ya sea porque trabajan en una iniciativa conjunta o porque tienen un interés en una región particular. Trabajamos de manera conjunta con esas organizaciones, definimos el alcance que quisieran tener dentro de la participación del CIP Colombia y los acompañamos en todo ese proceso de organizar unos datos y de publicarlos de manera conjunta. Hemos llegado inclusive a tener espacios con algunas organizaciones donde hacemos maratones con los datos que ya han sido colectados y donde de una manera intensiva en un par de días logramos estandarizarlos y disponerlos a través del CIP Colombia cuando unimos estos esfuerzos de esta manera maratónica. Bueno, ahí Yesenia, si quieres también doy alcance. De nuevo, pues muchas gracias al doctor Luis Alexander Mejía, director de Corpo Amazonía. Cuente, doctor Luis Alexander, con todo nuestro apoyo desde la ANDI para precisamente a través de la Secretaría articular todo lo que se requiere en el marco de la iniciativa. Ya venimos promoviendo una mesa de monitoreo en la región donde viene participando la corporación, los institutos de investigación. También doy un saludo especial a Dairon del Instituto Sinchi, a todo el equipo de Parques Nacionales también que nos escucha. Nuestra idea es de la mano con todos los aliados de esta mesa, pero también de las organizaciones locales de base, poder trabajar en conjunto en lo que va a ser la ventana Putumayo en el marco de CIP. Muchas gracias, Dora. La siguiente pregunta también podrías atenderla desde la perspectiva de la Alianza de Biodiversidad y Desarrollo. La formula Mauricio de Terrazos. Está asociada que si ya están publicando los datos, ¿sería importante que hagan parte de la alianza? Sí, total. Sí. Perdón, Dora, sí, dale. No, sigue adelante, Dario. completamente. Sería clave que hicieran parte de la alianza. Podemos hacer esa integración a partir de estos esfuerzos que ya se han venido realizando previamente. Entonces, los podemos sumar. Claro que sí, y pues nuestra idea es, como lo mencionaba en la presentación, poder aproximarnos a análisis más estratégicos, sectoriales, a preguntas que tengamos en conjunto, precisamente para que no sea solamente el dato de Terrazos o el dato de Celsia o el dato de Cerrejón, sino el conjunto de datos con preguntas orientadores claves que queramos responder en el marco de esta alianza. Laura Montoya de Prodeco. Al considerar datos y registros de más de 5 años, ¿la actualización taxonómica estaría a cargo de los revisores del CIP? No, nosotros, pues a ver, ¿cómo funciona el tema? Dentro de la dinámica taxonómica, que es uno de los temas más complejos en los datos sobre biodiversidad, pues todo el tiempo se está actualizando. Puede que hoy estemos usando una referencia taxonómica que consideramos actualizada y ya en el momento de hacer clic en publicar, pues existe una nueva referencia taxonómica y los datos pierden pues esa vigencia rápidamente. Entonces,
Tenemos dos caminos. Uno es que disponemos de herramientas para que los usuarios puedan validar taxonómicamente la información cuando hacen la consulta y la descarga. Y por el otro lado, tenemos nosotros unas herramientas internas con las cuales hacemos validaciones en retrospectiva de manera periódica. ¿Eso qué implica? Que cogemos el universo de datos que está ya publicado en el CIP Colombia, les hacemos unos procesos masivos a través de las herramientas que tenemos y enviamos unos reportes de calidad, los llamamos reportes de calidad, a los dueños de los datos, ¿sí? Entonces, una empresa, por ejemplo, si publicó hace 5 años unos datos y hace parte de ese pool de datos que estamos revisando, recibirá un informe de la calidad donde le indicaremos muy probablemente que la taxonomía cambió y que pues le recomendamos o le sugerimos hacer una actualización de A por B, ¿sí? Si el publicador o la empresa nos da la autorización o el aval para hacer ese tipo de cambios, nosotros procedemos a hacerlos o también los puede hacer directamente la empresa porque pues van a tener todas las credenciales necesarias para hacer ese tipo de actualizaciones cuando lo requieran. Bueno, considerando el tiempo, cerraré con una última pregunta. No obstante, todas las inquietudes las atenderemos también de manera oportuna. La última pregunta está más dirigida realmente a CIP. La fórmula Francisco Rubianos de Mineros S.A., ¿cómo se hace parte de la alianza si tenemos datos del Bajo Cauca desde el año 2010? De la misma manera. Digamos que esto es una alianza que busca poder hacer visibles los esfuerzos que ustedes han hecho históricamente, no solamente a partir de la fecha. Digamos que esto es una alianza retroactiva y podemos ayudarlos entonces en ese ejercicio. Básicamente, pues lo que hay que hacer para garantizar que esos datos de esa región y de esas fechas estén disponibles, pues es primero manifestarse a través del formulario que tenemos de sumatoria a la alianza. Ahí pues vamos a tener los datos de ustedes como organización, como empresa que quieren participar y nos vamos a poner entonces en contacto con ustedes para conocer en detalle cuál es el interés que existe, el volumen de datos con el que ustedes cuentan y a través de eso, pues en ese ejercicio personalizado vamos a trazar una hoja de ruta, porque lo que vamos es a medir o a encontrar cuáles son las capacidades instaladas tanto en la empresa como en el equipo coordinador en el momento para poder abordar la publicación de esos datos y así pues realizar un trabajo de la mano o en conjunto. Bueno, Yesenia, ¿con eso terminaríamos las preguntas? Sí, nos quedan varias preguntas aún formuladas, sin embargo, por respeto al tiempo de los asistentes, en las memorias vamos a atenderlas todas e incluso a dar una respuesta sobre las que ya formalmente se han atendido. Si quieres, claro que sí. Claro que sí. Muchas gracias, Yesenia. Gracias a todos por las preguntas. Entonces, harán parte integral de las memorias que enviaremos junto con el memorando de adhesión. No quisiera que se vayan todavía porque quisiera darle la palabra a Laura Bermúdez ya para darle cierre. Laura nos acompaña del Ministerio de Ambiente y nos tiene un mensaje especial precisamente en este año, el año de la biodiversidad. Entonces, Laura, te doy la bienvenida y adelante. Gracias, Dora. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias a Dora, a Carlos Manuel, al equipo de CIP y a todas las empresas que están hoy conectadas con esta importante iniciativa. Desde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible queremos extenderles un saludo muy especial y una felicitación a ustedes y a todas las instituciones del SINA que están comprometidas con el Sistema de Información en Biodiversidad. Creemos que es fundamental el trabajo y el apoyo que se puede lograr de manera mancomunada con el sector privado y el sector público. Y brevemente, creo que como en 3 minutos voy a contarles de qué se trata un poco lo que estamos trabajando y cómo esta iniciativa del CIP puede tener una utilidad máxima y puede tener una proyección
con unas hacia las metas que tenemos como país frente a diferentes instrumentos internacionales, pero también al desarrollo económico y social del país. Para contarles rápidamente, desde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, como cabeza del sector, estamos impulsando las discusiones en el marco del Convenio de Diversidad Biológica sobre el marco post-2020. No sé si algunos lo habrán oído, pero básicamente es los diferentes compromisos a los cuales nos vamos a comprometernos a nivel internacional al año 2030 con una visión al 2050. Es decir, estamos pensando cómo en los próximos 30 años los temas de biodiversidad se van a incorporar en todo el quehacer de los diferentes países, en los sistemas económicos, sociales y culturales, y cómo esto puede servirnos a todos y ser un gana-gana. Ustedes ya están avanzando mucho con el sistema de información de biodiversidad, aportando con esos datos abiertos sobre biodiversidad del sector empresarial en esta dinámica. Para contarles básicamente, entonces, en este marco que realmente es un acuerdo global sobre las nuevas metas a las que nos vamos a comprometer en el 2030, 40 y 50, tenemos unas metas asociadas a las amenazas de la biodiversidad, otras a uso sostenible y beneficios para las personas y otras herramientas y soluciones. Para el caso del involucramiento del sector privado, es importante mencionar que estos objetivos que son a mediano y largo plazo también están muy relacionados con algo que nosotros hemos llamado modelos de patrones de consumo y producción. Estos modelos están asociados a incentivos, a integración de la biodiversidad en los diferentes sectores, a principios de economía circular, a la bioeconomía y la biotecnología, y en general a cómo esos patrones de consumo y producción pueden acercarse mucho más e incorporar los elementos de la biodiversidad. En ese sentido, el sector privado no solamente es un actor que va a apoyar este proceso ni que simplemente se va a involucrar, sino creemos firmemente que van a ser protagonistas de todo este proceso y muy particularmente a raíz del lanzamiento del CIP y de este sistema de datos abiertos desde el sector empresarial, es importante mencionar que estamos trabajando precisamente unos indicadores en el marco de estos temas para tener unas metas que sean muy concretas, unas metas inteligentes en la medida en que puedan ser medibles, alcanzables, que sean reales y que además pues realmente sean ambiciosas frente a lo que queremos en este campo. En ese sentido, la responsabilidad es compartida entre el sector público y el sector privado y en aras de pensar en la calidad de los datos, en la permanencia y en el monitoreo a largo plazo, pues varios de los elementos que han mencionado acá, hemos pensado que toda esta alianza que ustedes están formando va a ser fundamental para contribuir a la línea base, para generar estos indicadores y para tener unos compromisos robustos que no solamente sean compromisos del sector ambiental, sino que sean compromisos de todos los sectores y en particular del sector privado y de las diferentes empresas que se benefician de la biodiversidad y que también contribuyen a su mantenimiento con el fin de asegurar los servicios ecosistémicos. Aquí, bueno, es importante, es el director del Humboldt, está también, creo, nuestra presidenta de la IBES. Con ellos hemos hablado mucho sobre el cambio transformador y lo que significa para el sector público y el sector privado esto. Entonces, pues ustedes van a jugar un papel muy importante en ese sentido. Vamos a trabajar, estamos ya trabajando con la ANDI de la mano en vincular a los diferentes sectores y vamos entonces a generar unos espacios de trabajo conjunto por subsectores para pensar en unas metas y unos indicadores que sean reales y asequibles para todos. Muchas gracias, Dora. Súper invitados al proceso. Gracias, Laura. Gracias al equipo CIP, a todos los asistentes, a la ANLA, a todos los aliados por hacerse parte de este espacio, a la presidenta de la IPES, bueno, a todos los que han manifestado un interés por este espacio. Nos llena de mucho ánimo tener al Ministerio de Ambiente acá. Creemos que este tipo de iniciativas al final parten de un interés corresponsable y colectivo de contribuir a las políticas del país, y qué mejor momento que el momento que en el que estamos, que precisamente es esa hoja de ruta para contribuir a la agenda post-2020. Para ser muy, muy, muy puntuales con el tiempo, quiero pues de nuevo
nuevo, agradecerles a todos la participación en esta nutrida sesión, un espacio que definitivamente reafirma el interés y la oportunidad que tienen empresas, instituciones y actores y ONGs alrededor de biodiversidad y desarrollo. Creemos definitivamente que es posible las dos cosas. Junto a las memorias del evento, les estaremos haciendo entonces llegar el documento que amplía todos los detalles de este pacto, así como las preguntas y respuestas, tanto que hemos preparado previamente de la mano con CIP, pero también las que hoy ustedes nos formulan en el marco del foro. Como lo mencionamos al principio, no será es el primero de varios que vamos a tener, cada vez más especializados de acuerdo al interés que ustedes vayan manifestando. Y enviaremos de igual manera un formulario inicial de manifestación de interés, que básicamente va a ser nuestra carta de entrada para empezar a acompañarlos en este camino de publicación de datos y precisamente empezar a ahondar en las preguntas más estratégicas que requerimos. La meta es a diciembre tener un balance inicial de este pacto, ¿cierto, Dairo? En donde podamos visibilizar en esta línea base a hoy que tenemos y cómo las empresas empiezan a contribuir. Pues nuestro interés desde Andy es animar a muchos sectores. Sé que me escuchan no solamente empresas de minería, petróleo y energía, también me escuchan otros sectores. Entonces la idea es poder lograr esa meta de transversalizar la biodiversidad en la ANDI y, por supuesto, acompañar todos los propósitos que tiene el Ministerio, el Instituto Humboldt, SINCHI, todas las autoridades alrededor de esta hoja de ruta de biodiversidad. No siendo más, les deseo una feliz tarde. Agradezco a todo el equipo que apoyó la coordinación de este evento y a todos ustedes por su asistencia. Muchas gracias.